chicas, bienvenidas nuevamente. Muchísimas gracias por pasar nuevamente por aquí. Mi nombre es Isabel. Y ahora, chicas, en este video les quiero mostrar unas compritas que hice de decoración para la casa, más que nada. Y fui a la tienda de Rose y esta es mi bolsa. Está grande, así que no se las puedo levantar. Hice algunas compritas. Fui desde en la mañana. ¿A quién fui? Bueno, estuve ahí como unas 3 horas en la tienda caminando. Por toda la tienda, digamos, bueno, por la mitad de la tienda más que nada, donde empieza la ropa de mujeres, hasta donde estaba la decoración. Y también fui en busca de una sobrecama o algo para mi cama, pero no encontré nada bonito, entonces no agarré nada. Pero compré unas cositas de decoración para mi cuarto. Terminé de pintar mi cuarto. Estaba en proceso de pintarlo y ya lo terminé, gracias a Dios. Qué bueno, porque oh my God, para pintarse toma mucho tiempo. Mi cuarto lo pinté más que nada todo blanco, es lo que yo quería. No tenía pensado un color, solamente lo quería blanco, porque me gusta cómo se da el ambiente, como, no sé, me gusta mucho, siento que estoy más limpia y se ve todo más brillante, más que nada es lo que más me importa. Voy a empezar y no voy a agarrar por orden lista, solamente lo que vaya agarrando en la bolsita. Y está envuelto como en papel todo, entonces va a ser un poquito de ruido. Ahí disculpa si molesta un poquito este escándalo del papel. Lo primero que agarré, chicas, es la pieza favorita que me encantó. Y es este como cuadrito para la pared, más que nada. Y está precioso, chicas. Le voy a dar un acercamiento para que ustedes lo vayan viendo. Qué bonito está. Dice en el cuadro, believe. Es la palabra que en español creo que es creer. Y tiene una florecita bien bonita de este lado que es como un color duraznito, más o menos se ve. Como un color meloncito. Tiene estos como sellos aquí. La mariposa también se ve bien hermosísima. Se me hizo como muy tradicional este cuadro, no sé. Y este también aquí tiene otro sello. Y estos diseñitos de aquí está precioso. Por suerte que lo encontré porque era el único. No tenía ni precio, pero la muchacha me lo puso en la caja. El precio de $5 más o menos. Bien barato y bien, bien hermoso. Es la pieza que más me encantó de todas las que compré. Lo voy a poner en mi pared. No sé todavía dónde lo voy a colocar, pero yo después les haré un room tour para que ustedes vean más o menos cómo decoré el cuarto y dónde puse las decoraciones, las piezas que compré ahorita. Y a lo mejor voy a seguir comprando, pero poco a poquito, chicas. Otra cosa también que me traje y también que me gustó muchísimo es este reloj, chicas, que también está precioso. Este me costó $6.99 y es de baterías. Tiene esas florecitas también bien delicadas, un color bien delicado. Y el diseño como viene aquí alrededor es más que nada como un material desgastado, como vintage más o menos. Creo que así es como se le llama a este tipo de materiales. Es como de metal o de fierrito. Y también tiene como una decoración aquí arriba que también se ve bien bonito por si lo quieres colgar en la pared o si lo quieres sentar. También tiene su palito para sentarlo en una mesa. Está bien bonito, me súper encantó y también era el único que había, chicas, ya no había más. Hasta suerte tengo y el precio se me hizo muy bien de $6.99. Lo voy a poner, yo pienso, en un lugar que se vea más, o sea, que se pronuncie más, ya que también es un reloj y también me va a servir para ver la hora por las mañanas o todo el día que quiera saber qué hora son, me va a servir muchísimo. Lo siguiente, amigas, que agarré también, voy a sacar esta de aquí ya que se está asomando muchísimo. Es esta torre de París que también me gustó bastante. Es de color plateado, no estoy muy segura del color, como que el plateado, no sé, no, como que no mucho me llama la atención. Pero es esta, chicas, la pienso pintar como un color rose gold más o menos. Voy a comprar un spray y lo voy a pintar. Lo voy a cambiar de color porque el plateado como que, no sé, como que no me llama mucho la atención. No la quiero pintar dorada tampoco porque se me hace un color muy fuerte. Esta me costó $13.99 y también está bien hermosa. Está un poquito, sí está alta más que nada, como pueden ver. Esta también era la única que había, entonces casi todas las decoraciones que me traje o todas las piezas eran las únicas que había. Era mi día o no sé, o anduve de suerte porque no había para escoger, definitivamente no había.
Entonces también me quedé muy contenta, ya tenía muchas ganas de comprarme una torre de París como de estas, aunque no vaya a París ni en sueños, pero al menos la decoración se me hace bien hermosa. Es esta pieza también que ya la había visto desde la 2 semanas creo que fui y la había visto y no me convencía de traérmela, pero esta vez dije, me la voy a traer porque sí está bien bonita. Es este platito que creo que es para los anillos, pones tus anillitos aquí y también tiene la Torre Eiffel, la Torre de París, está hermosísima también. La Torre de París también es como color plateadita, como color viejo. Tiene como partes oscuras también y alrededor tiene muchos diamantitos. Bien, bien bonito también este platito, me súper encantó. Aquí voy a poner los únicos anillos que tengo, que son tres, que son los que me compró mi esposo para casarnos o de compromiso, como se llame. Me gustó mucho también las flores, están bien bonitas, son plateadas y también tiene ese como poquito de negrito, como yo le digo como que si se viera viejo. Este me costó $6.99, que también no estuvo nada mal el precio, me gustó mucho y está pesadita porque se siente que es como de fierro. Bueno, más o menos de material bueno. Me traje este espejito que también me gustó muchísimo. Así como se ve. Y este estoy planeando usarlo para mis perfumes, ya que tengo una charolita que compré en el Dollar Tree hace bastante tiempo y me costó $1 la charolita. Entonces como que ya quise reemplazarla y me traje este. No se ve muy buena, que digamos, porque tiene como alrededor este diseño como dorado, pero como que al mismo tiempo se ve viejita, como que estuvo muy sentada en la tienda o la humedad de la tienda, o no sé, como que se está oxidando. Alrededor tiene muchos diamantes, digamos diamantes, aunque no son diamantes de verdad, pero son estas piedritas que se ven bien bonitas. Y por supuesto, pues el espejo que va aquí adentro. Y este me costó, chicas, $11.99. Y el precio también se me hace muy, muy razonable. Lo siguiente también que compré es este cuadro que también me gustó muchísimo y tiene una decoración bien, bien delicada. Es así como se ve, chicas, como pueden ver, tiene como tipo corazoncitos. Aquí dice Love y está como otros corazoncitos aquí como de 3D, se resalta. Tiene como glitter o diamantina, se siente todo los diseños alrededor. Está bien bonito el cuadro, también me gustó mucho y siento que va a dar un toque muy bonito porque como mi cuadro es todo blanco, estoy pensando ponerle una foto muy brillante aquí adentro para que resalte más. Y no sé cómo le voy a quitar este sticker porque me imagino que va a estar súper pegado, con alcohol creo que se quita. Entonces así como se ve, hermosas, me gustó muchísimo y este fue el precio de, ahí lo pueden ver, creo que $3.99 es el precio. Lo último que agarré en Rose fue este florerito también que me gustó mucho. Es una flor, una rosa blanca y esta tiene como en la parte de abajo como una ilusión de que tiene agua, pero se me hace que es como pegamento, no sé. Me gustó muchísimo, había también en color rojo, no sabía ni cuál de agarrarme ni cuál traerme, pero me decidí más por la blanca. La rojo también se miraba muy bonito, pero se me hacía como muy, muy fuerte. Yo pienso que también le hubiera quedado bien bonito al cuarto porque el cuarto es totalmente blanco todo, entonces como que iba a resaltar la rosa roja. A ver si voy otra vez y me animo, me la traigo. Pero el blanco se me hace como más delicado y como quiera también resalta. El precio fue de $5.99. Se me hizo bien el precio porque la rosa se ve muy bonita. Y esto es todo de las cositas que compré, chicas, pero también les quiero mostrar unas lámparas para cama. No las voy a agarrar, no las voy a traer para acá, pero yo les voy a dar un acercamiento de las lámparas. Compré dos lámparas para los cajones, o como le dicen esos cajones de aquí de lado, para los burós, para los burós. La quise agarrar blanca y porque no quería un color beige o un color que se viera sucio, entonces las agarré en color blanco y también tiene ese diseño de muchos piedritas, diamantitos alrededor, pero el metal en lugar de ser dorado es como un metal plateado que también es lo que me gustó mucho. Son pequeñitas, no son un tamaño exageradas, había unas muy largas pero no estaba segura, quería algo también muy delicado que no fuera algo que se viera exagerado, que desde que entras al cuarto se vea la lamparota grandísima, no quería algo así. Por suerte encontré el par porque a la mayoría de las lámparas que estaban ahí no estaban el par. Me gustaron, pagué por ellas $24 cada una, que el precio se me hizo más o menos, pero comparándolas con el precio de
Target o si vas a Marshalls, creo que cuestan a 60 o 40 cada una. Entonces yo con $50 me traje dos. Fue un precio razonable, como quiera me las voy a dejar por mucho tiempo, o depende si cambio la decoración o ya no van con el estilo como tenga decorado el cuarto. Pero mientras, yo pienso que las voy a tener muchísimos años. Entonces, chicas, esto es todo lo que compré para decoración de cuarto. Ya más adelantito les estaré enseñando cómo es que coloqué cada pieza en el cuarto, más o menos. Todavía no estoy segura cómo lo voy a hacer, pero yo les doy un update más adelantito, y para que ustedes también, si quieren agarrar ideas de mí, yo también me estoy inspirando de fotos de cuartos, me estoy inspirando de viendo cuartos color blanco, cómo se más o menos se decoran, porque pues yo tampoco sé mucho de decoración. Estas piezas me gustaron muchísimo, no las vi en ninguna foto, solamente que yo fui a la tienda. Me enamoraron desde el primer instante que las vi, entonces me las traje. Pero es así como lo estoy haciendo, chicas. Si ustedes también están en proceso de decorar un cuarto, vean fotos por Instagram o vean fotos en Pinterest. Creo que también hay muchas fotos de decoración y te das ideas, porque es así como aprendemos, viendo, informándonos, porque nadie nacemos con la inteligencia de ser de decoradoras o saber de todo. Claro que no, todo se aprende poco a poquito. Ok, chicas, entonces ahora sí me despido. Les mando muchísimos besos y muchísimas gracias a todas por estarse suscribiendo, y bienvenidas a todas las chicas nuevas que apenas van llegando por este canal. Y muchos besos a todas mis viejitas que me han seguido desde la número 1 hasta ahorita. Se los agradezco muchísimo. No se olviden de checar la cajita de información, que tengo ahí todas mis redes sociales, y también tengo un canal de vlogs. Para todas las chicas que no saben, que son nuevas, tengo un canal de vlogs donde yo grabo poquito de mi vida, poquito de mi día o poquito de mi familia. Te invito a que vayas y cheques el canal, ahí va a estar en la cajita de descripción. Ok, amigas, entonces les mando muchos besos y nos veremos a la próxima. Bye.